hay que aclarar y debidamente de que lo que pasa en Capital Federal repercute en la ciudad de La Plata, porque estamos cercanos, pero en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos distinta legislación que en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual nuestros parámetros de la ley 14.085 no tienen nada que ver con esto que acaba de manifestar televisivamente el defensor de los inquilinos, el defensor del pueblo, donde manifiesta que al hacer la renovación y teniendo por consecuencia el mismo inquilino no debe pagar, esto no ocurre así, acá todo el mundo en la renovación debe pagar un 4% de honorario que ya está fijo, más el gasto que se pueda producir. Ya hemos hablado en otra oportunidad de lo que es GISA, que es Garantías Inmobiliarias de Sociedad Anónima, que va a venir a lanzarse a fin de abril, con lo cual, de alguna manera, va a organizar un poco más el tema de los inquilinos dentro de la provincia de Buenos Aires. Pero queremos dejar bien claro que nada tenemos que ver nosotros con Capital Federal, que el uso y costumbre que tiene Capital Federal siempre es excesivo y que no tiene nada que ver ni siquiera en el reflejo de cuánto se hacen los incrementos. Ellos hace poco habían dicho de que los incrementos en Capital Federal estaban en el orden del 60 al 70%, y acá nosotros sabemos que el bolsillo es el que manda y que no podemos establecer un aumento más allá del 25 al 30%. Digamos que lo que hay que aclarar son informaciones que se conocen a nivel nacional y que obviamente se consumen también en la Ciudad de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires, pero que no afectan. ¿Puntualmente estamos hablando de qué? Estamos hablando de que ellos tratan de imponer una situación que podría ser un proyecto de ley para la capital, tal vez alcance la República Argentina, pero que es un proyecto, no está establecido, de que no paguen en la renovación. Todavía aquí, en la provincia de Buenos Aires, para toda la provincia de Buenos Aires, nuestra ley, la 14.085, marca de que hay que pagar y está de acuerdo a lo que se pacta. Evidentemente puede pagar dos partes, un 2% el locatario, un 2% el locador, o en su defecto lo paga todo el locatorio. Estamos hablando de la comisión de las inmobiliarias. Los honorarios de las inmobiliarias, más allá de los gastos que se puedan establecer por pedido de informes y otras cosas que vienen paralelas con el contrato. Usted lo que remarca es que, además, los aumentos son diferentes en lo que es provincia de Buenos Aires y lo que es Capital Federal. Son diferentes los honorarios porque también ellos cobran excesivamente, porque ya desde el VAMO tienen un 4,15, y algunos cobran hasta el doble en Capital Federal. Eso no ocurre acá. Acá en La Plata son el 4% a cargo de las partes o de una de las partes, de acuerdo a lo que dice el código y que está establecido.